Gracias. Un segundito. Mira un segundito más de frente. Aguantamos un segundito. Ahí bien. ¿Lo tenemos? Sí. Gracias. Actos informativos, que es presencialmente y con todo el mundo en igualdad de condiciones, pero las estrictas medidas sanitarias que hemos debido implementar, que todos conocéis de sobra, nos han obligado a realizar estas dos salas, la que tenemos actualmente, estamos ahora mismo, y una sala anexa. Por lo tanto, de nuevo os agradezco el esfuerzo enorme. A todos los compañeros. Sabéis que entramos por tres vías, la presencial, la telemática y los compañeros que están en la sala de la agencia EFE. Gemma, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. La primera pregunta sería para el señor Rodrigo Gonzárrez, que acaba de aterrizar en Caixa. Y una segunda pregunta para el señor Mortázar, que es una pregunta recurrente. Ha hablado ahora de uno de los retos en la reestructuración organizativa. Pues no sé si nos podría avanzar este plan de ajuste de oficinas y de plantilla, en qué se va a plasmar ahora que ya se ha consumado la integración. La reestructuración, se va a centrar en la reestructuración laboral, me refiero, porque ahora mismo es algo que a los miles de empleados más les interesa y también a los... La Torre Iquillo, el logo de CaixaBank, ¿no? Ya este fin de semana, si lo he entendido bien. Madre mía. En fin. Les quería preguntar, precisamente por el tema de la reestructuración, despidos y demás, no sé si nos podría comentar si ha aprendido algunas lecciones de BBVA, probablemente lo veamos en Sabadell. ¿No chocan un poco con este espíritu de social que nos están diciendo, ¿no? Porque bueno, al final lo que estamos haciendo es por el tema del capital, porque aunque es verdad que de solvencia total van más altos, bueno, por la fusión, el ratio de Tier 1...